Mi está aquí nada con Luis Moreno de Total Services y no sé para qué tocante Flur. Tour Flur, como está ahí, vamos a una casa o en un lugar de residencial o vamos a un hotel que con el tour y Flur, nada también es una mesa, una otra manera de hacer limpio. No tour químico, está pasco, vamos a cierta clase de Flur. Y Luis te voy a explicar mi tocante ese. Luis, Tour Flur, a trove, no también es un cosa, no te voy a aplicar el mismo producto para hacer limpio en cualquier Flur. Esta cosa tiene diferencia entre un u otro. Bueno, por donar un bambisa, me hace un tratamiento, un flúor de mármol con flúor de cerámica o un flúor de bambisa de un adoquín, está totalmente diferente. Ya, el tratamiento bambisa de un flúor de mármol está totalmente algo hopi delicado. ¿No? Bambisa se puede comenzar con flúor normal, bambisa de casa, cual hoy día de hopi o arroz con cerámica. Ok, jabón cerámica no sinki nada. Demandan que no sin bambisa de casa, nada de cerámica, jabón normal, maneja aquí. Nos podemos mostrar un teje jabón común que no se usa en la casa. Ya. Ya. Esa aquí está algo fuerte, resistente, nos podemos hacer uso de ye. Ahora que bambisa, te vuelvo a poner nuevo, generalmente te queda con un capa fina y cemento. Necesariamente, obligatoriamente, tienes que hacer un lavado con. Un producto a base de ácido, no mucho fuerte, pero sin un producto especial que se llama EnviroSafe, que da un producto para uso interior. Generalmente, el tipo de flúor aquí está bueno usar para interior, cámara, sala y bambisa. Y esto puedes hacer con un buen producto que está EnviroSafe, no tiene aquí nada, es un producto de una línea de Total. ¿Puedo opinar con un saqueta para bambisa si puede residencial? Residencial. ¿Y gente, persona, la mes por así, no usa el producto que no para nada? Si no anda, no anda arriba, la instrucción correcta que tiene de los de ellos, si vos seguro no puedes hacer. Ah, oh, porque no me vos como compañía también. Ya, si vos estamos como compañía, manera no, seguro te va a quedar mejor, porque no sin gente especializada y preparada para hacerle. Nosotros vamos a improvisar, porque no sin ¿y ese puede usar? ¿Está que puede usar cuál producto? ¿Es un que no para cerámica? En Bioself, exacto. Y esa que está diluida, supone. Esa que tiene un contenido de dilución, vos puedes hacerle según con el flúor que queda. Pasó bambisa, ahora que un flúor gordo pone nuevo, depende de persona o compañía que estás haciendo, un te queda más limpio que otro, y cemento. Entonces vos estás un dilución ya. Del bambisa, vos vas a especificar con. Bambisa, con la capa de instalar un flúor, vos así, flúor límpico el producto que nada. Correcto. Es que me si vos tienes residuo de cemento que con el. Necesariamente, de grau. Hacerle, necesariamente. Yeah. Mestre, pero se te queda con un capa fino de cemento, entonces está bien con un brillo mínimo de fábrica. Ajá. Ya, entonces cemento, esta queda manet dof, bueno, también, pero un mes que por ahí puedes saber que te queda natural. Ahora, gente, está usando, Luis. O sea, ácido muriático. No está recomendado. No está recomendado. No, está un producto demasiado fuerte, está tóxico. Y fuera, si vos tienes un muchacho chiquito, baby, acá está hobby peligroso. No está recomendable. No, en ningún momento. Pero a mí mismo lo usa, a mí mismo se mete un flúor. Pero a vos tienes el producto eco por reemplazar ese. Totalmente. O sea, aquí tiene un producto biodegradable también. ¿No? Exactamente. Si vos estás usando ácido, ponete para dentro y bocas, botín dos inconvenientes. Promedio, está algo tóxico para vos salud, está algo peligroso. Y también, si botín bambisa artefacto de estilo inicial, te va a dañar. Sí, tú lo que estás haciendo. De que momento, quizás vos no te reparé. Pero eso es la mancha. Esta queda circulando en el ambiente de casa, entonces esta queda pegada en mamisa de crunch. Sí, ese mismo experimento. Vos te vas a reparar que está comenzando a frustrar, pero pero está el producto. Ese mismo experiencia en viaja, más así, más usa ácido. El ácido es para hacer y quita el cemento. El ácido es un trabajo básico, pero ella daña mamisa el resto. Ok, esa es entonces mamisa cerámica, ¿no? Después de cerámica, vos te vas a piano de piedra natural que vos te usas para flúor, que vos usas mi diseño. Correcto. La piedra natural no tiene aquí nada, no tiene esa aquí. No puedo mostrar esa aquí. ¿Ya? También tengo piedra resistente, no por la piel es suave, ¿no? También con producto en EnviroSafe. Es aquí está algo que puedo usar, piedra más tanto hasta ayer para exterior, exterior, para fuera del patio, rondín. ¿Cuándo te gusta tener aquí nada? Sí. Pero esta piedra casi no tiene problema, ¿no? Generalmente no se usa el producto y este país es bueno, normal. ¿Y para mí es de caso que una acaba de instalar o para mí normalmente para mantención tipo flúor?
Una vez que vos la veles, vos estás haciendo tratamiento con el producto aquí, después para mantención, está depende del tipo de tráfico. Uh-huh. So, si vos vas a misa, si vos ponerlo en un pool, el tráfico, vos estás vas a ir a estar a misa canamento y santo, cosas, no vos vas a hacer algún producto. Este va a estar necesitando. Sí, está algo suave, no te va a ir un tráfico fuerte, pero si vos estás ponerlo en un garage, si vos vas a ir a un tráfico diferente, ya vos vas a ir a Z, auto, tipo de tráfico diferente, a toda esa ciudad te va a estar diferente, el tratamiento está diferente. Para mí se sabe que está un pie natural, pero esta hopi será agua de mármol. Mármol también está un piedra, pero esta hopi poroso. Sí, poroso, hopi poroso. Mi mamita va a ir a hacer un test, ¿cómo vos podés identificar un mármol, un granito, un terrazo? Diferente, con vos por diferencia de ¿ves algo que usted trabaja industrialmente con? Sí, sí. Y te voy a hacer un test chiquito. Con vos por identifique. Y para aquí producto, vos me estás. Correcto, correcto. Si ya en acaso, vos por test, o vos, si vos, entonces, así en vos, ¿estás seguro qué tratamiento puedes hacer y allí? Y vos tienes un pie de quinana que puede pedir ese saque. Ese saque está a trove, esta es una piedra. Natural, correcto. Está algo de esta naturaleza cuando estás aquí, corté y no estás así, tejido de jean. Correcto. Totalmente diferente que esa. Totalmente diferente que esa. Esa tinta es poroso, totalmente abrir. Una vez que vos pones ácido, esta va a penetrar en jean, esta va a espuma, ¿no? Esta va a quimele. Esta va a sacar humo, exactamente. Esta va a hacerle. Ok, no está poniendo aquí nada para hacer test. O sea que está un, algo con vos a pinta de belle, pero te pierde esta vaita ahí. Entonces, ¿sabes qué producto que vos está recomendando? Sí, correcto, sí. Vos si puedes preparar esa aquí, te va a ir espuma, ¿no? Ya. Con un guaco esa aquí, te va a ir blanco, más blanco de lo que está. Ajá. Si vos hago aquí nada, te queda jabón transparente, jabón normal. Yo salí pesado aquí. Una banda con un tapirante. Por favor, no tiene producto que vas a usar exteriormente, que está Tailand Grove, que está esa aquí. Para uso exterior, manejo visa para pasar ácido amoniático. Ya, es que está limpia el residuo de cemento. Exacto, voy a usar. Voy a estar aplicando el huevo puro, ¿no? Para una demostración. Correcto, ¿no? Por una demostración. Ya. ¿Está guapo? Está bien blanco, está aquí el flor de viaje. Yes. Pero no estás así hopi agresivo cuando está. No. Pero no estás así agresivo, lo que está especialmente para mambisa, está menos tóxico, ¿no? Yes. Bueno, sí, aquí nada más de reparar que está normal, jabón, no te voy a hacer nada, está queda jabón transparente. Exactamente, pues o sea, que está una cerámica. Está totalmente cerrada, no está porosa, no está Biden ya. Mientras tanto que saque, sí, va, que está comiendo Está trabajando arriba allí. Está trabajando arriba allí. Y mientras va también, que no te saque de una manera con ácido amoniático, ¿no? Correcto, sí. Y esta hace, me hace un trabajo. Esta hace, me hace un trabajo. Incluso, vos traje con más confianza, ¿no? Ya, exacto. Paso, el amoniático siempre vos tienes temor de que te va a causar daño. Exactamente. Mientras tanto que saque, no. Bueno, qué diferencia. Yeah. No aquí nada, que no hace nada, ¿no? Sí. Esta queda mezcosa. Voy a reparar aquí nada. Ya, en la semana. Come el flúor aquí nada. Y si vos haces agua de asco, ácido amoniático, me dolo. Esa ya la come. Sí, que sale de aquí nada. Sale de aquí nada, sí. Luisa, vos no sé para tocante la recuperación de un flúor existente. Off blue que ahora poní. Cuando tiene un brillo, ¿no? Pero tiene un brillo, no está mismo ahora. Vos me sentís. Tiene su fase, ¿no? Su faceta, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, un flúor de mármol, que está en piedra natural, tiene dos sistemas para flúor de mármol, ¿no? Para poder recuperar. Si está un flúor que no está bambisa deteriorada, jabón, por shiny, cristalicé directamente, está bien, está shiny de viaje, ¿no? También puedo usar el full gloss, ya, o silver, o el machine lógico. Ya, voy a usar un finish, un acabado, que está de cristal full, y te va a durar un. Ya, está clara. A veces algo sencillo. Ajá, un flúor con nota dañada, joven, en vez de un brillo. Correcto. Okay. Agua, sí, de un caso, un flúor a guarda instalada, pero estarás caído, en vez de.